La marca japonesa Suzuki, en alianza con Maruti, su filial en la India, se dieron la tarea de crear un vehículo citadino con dimensiones enfocadas en una estética crossover, emulando un poco el concepto del Renault Kwid. De allí nace el nuevo Espresso, un curioso auto urbano con líneas muy controversiales, en el que predominan las formas cuadradas y que, al igual que el carro de la casa francesa, ha sido todo un éxito en la India, su país de origen. En términos generales, el nuevo Espresso de Suzuki presenta una pequeña carrocería de 3,56 metros de largo, 1,56 metros de alto y 1,52 metros de ancho, con 2,38 metros de distancia entre ejes. Gracias a estas dimensiones, ofrece un baúl acorde al vehículo de 239 litros de capacidad, además de una interesante altura al piso de 18 centímetros, que lo hacen ver como un mini SUV. Este modelo fue construido sobre la nueva plataforma HoarTech de la nueva generación de modelos de Suzuki, homologando este auto para 5 pasajeros. Al interior, llama la atención que el panel de instrumentos está ubicado en la consola central. Ahí se destaca el velocímetro digital de gran tamaño y un pequeño computador de a bordo con los indicadores básicos. Más abajo está el radio sencillo para versión de entrada y una pantalla táctil para la versión más equipada, además de las perillas del aire acondicionado tradicionales de Suzuki, junto a una toma de 12 voltios y un puerto USB. En general, es un auto simple, sin muchos accesorios o elementos de confort. Ofrece buenos espacios para poner botellas y en Colombia, Derco, el importador y representante, ha configurado dos versiones, el Suzuki Espresso GA y la versión más equipada GL. Las dos versiones básicamente se diferencian por el tamaño de los rines, en el de entrada son de 13 pulgadas y en el GL de 14 pulgadas con tapas o copas. Además, la versión más equipada trae vidrios eléctricos, bloqueo central en las cuatro puertas, espejos retrovisores externos de ajuste manual desde el interior del carro y elementos en color de la carrocería como las manijas y los espejos. Un dato es que ninguna de las dos versiones trae limpia parabrisas en el vidrio trasero. En cuanto a seguridad, ofrece lo básico: dos airbags, frenos ABS y sensores de reversa, además de cinturones de seguridad de 3 puntos, excepto el de la plaza central de la silla trasera, que es de 2 puntos, donde además no trae apoyacabezas. A esto hay que sumarle los anclajes ISOFIX, que sí son muy importantes hoy en día para las sillas de los bebés. A tono con su vocación urbana, recordemos que es un city car y no un mini SUV, el nuevo Suzuki Espresso monta el conocido motor K10 de 3 cilindros y 1 litro, que entrega 67 caballos de potencia y 90 Nm de torque. Viene con cadena de repartición y va acoplado a una caja mecánica de 5 cambios, por lo que se espera un buen desempeño y óptimo consumo de combustible. Su tanque es de 7.1 galones. Este nuevo Suzuki recibe el ADN diseño de las reconocidas camionetas de la marca japonesa, para imprimirlo en un modelo urbano, eficiente y con un mayor nivel de confort que los tradicionales Alto 800 y K10. Así, con esta nueva oferta en el segmento de entrada, Suzuki le apuesta para impulsar sus ventas en el 2020, con un vehículo evidentemente de bajo costo y que se convierte en uno de los más económicos disponibles en nuestro país. Los precios de lanzamiento serán 34.990.000 pesos para la versión GA y 36.990.000 para la más equipada, la GL. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Suzuki Espresso? ¿Creen que le dará la pelea al Renault Kwid o prefieren un Fiat Mobi, por ejemplo? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del video.